los métodos tradicionales de evaluación mediante test, la evaluación del alumno, así como la selección de las cuestiones del test y la decisión de finalizar el mismo, obedecen a criterios estáticos, mientras que los test adaptativos informatizados, todos estos procesos se realizan dinámicamente. Un TAI es un tipo de prueba diseñada para aumentar la eficiencia a la hora de estimar el nivel de conocimiento de un examinado. Esto es conseguido adaptando las preguntas al alumno en base a las respuestas a preguntas previas que le han sido realizadas. Entre las ventajas de los test adaptativos informatizados con respecto a los test tradicionales, podemos decir que reducen el tiempo del test más de un 50%, mientras mantienen el mismo nivel de fiabilidad. Que al ser más corto, el tiempo del test reduce la fatiga. Y finalmente, que los estudiantes están más motivados en los TAIs, ya que las preguntas están correladas con su nivel de conocimiento. Entre las desventajas de los TAI, los test adaptativos informatizados, la más importante es que existen aparentes disparidades entre los resultados de diferentes estudiantes que realizan el test sobre la misma materia, pero con diferentes preguntas cada uno. Además, para un TAI se requiere un equipamiento informático para implementarlo. Nosotros vamos a implementar un test adaptativo informatizado mediante una red bayesiana, que es un conjunto de variables y una estructura gráfica que conecta estas variables. Codificaremos la incertidumbre asociada a cada variable por medio de probabilidades y mediante el teorema de Bayes, esta incertidumbre es susceptible de ser reducida en base a observaciones o evidencias sobre el modelo. La figura presenta una red bayesiana simple, constando de dos nodos, C y P, y un arco que los une. Supongamos que C representa un concepto y P un conjunto de preguntas sobre ese concepto. Los parámetros de esta red serían, para el nodo C, la probabilidad de conocer el concepto y su complementario, la probabilidad de no conocerlo. Para el nodo P, para cada pregunta, tendríamos la probabilidad de acertar la pregunta sabiendo el concepto y su opuesto, que es la probabilidad de no acertar la pregunta sabiendo el concepto. También la probabilidad de acertar la pregunta sin saber el concepto y su opuesto, que es la probabilidad de no acertar la pregunta sin saber el concepto. En el ejemplo que aparece, la probabilidad de conocer el concepto igual a 0,3 significa que solamente el 30% de los alumnos de una clase conocerían el concepto. La probabilidad de acertar la pregunta sabiendo el concepto igual a 0,9 significaría que el 90% de los alumnos contestarían correctamente la pregunta, si se les propusiera. La probabilidad de acertar la pregunta sin conocer el concepto igual a 0,2 significa que solamente acertaría la pregunta sin conocer el concepto un 20% de los alumnos. El teorema de Bayes nos da la estimación de la probabilidad a posteriori una vez contestada correctamente la pregunta de elección múltiple que le ha sido lanzada al estudiante, mientras que la segunda expresión del teorema de Bayes calcula la estimación del conocimiento o probabilidad a posteriori cuando el alumno ha contestado incorrectamente la pregunta. En el primer caso, cuando la respuesta es correcta, la estimación aumenta con respecto a la probabilidad a priori, mientras que en el segundo caso, cuando la respuesta es incorrecta, la estimación o probabilidad a posteriori disminuye con respecto a la probabilidad a priori. Una definición del test adaptativo informatizado extraída de la tesis doctoral de la profesora Millán de la Universidad de Málaga establece que un test adaptativo informatizado puede definirse como un test administrado por ordenador cuyas preguntas se adaptan al conocimiento del alumno y en el que la selección de la siguiente pregunta a proponer y la decisión de finalizar el test se realizan dinámicamente basándose en la estimación del conocimiento del alumno. Un test adaptativo informatizado puede implementarse como una aplicación del teorema de Bayes, donde las expresiones del teorema se utilizan de forma iterativa. Es decir, la probabilidad a posteriori de la iésima pregunta contestada será la probabilidad a priori para la siguiente pregunta y más uno. Dos cuestiones quedan todavía por dilucidar. La primera es cuál es la siguiente pregunta a lanzar en el test y la segunda, cuándo finaliza el test. Respondiendo a la cuestión 1, la siguiente pregunta se decide de forma dinámica entre las preguntas de la base de datos que aún no han sido presentadas al alumno y se elige la más apropiada. Es decir, si la respuesta anterior fue contestada correctamente, entonces la siguiente pregunta tendrá una dificultad igual o mayor a la pregunta anterior. Mientras que si la pregunta anterior fue contestada incorrectamente, la próxima pregunta será de dificultad menor o igual a la pregunta anterior. Por tanto,
las preguntas se organizan en niveles de dificultad. Por ejemplo, es usual utilizar tres niveles de dificultad, bajo, medio y alto. Con respecto a la segunda cuestión, el test finaliza cuando no existen más preguntas para ese concepto o tema, o si todavía quedan preguntas del nivel adecuado, entonces el test termina cuando ya no hay cambios significativos en la estimación del conocimiento. El procedimiento de un TAI es: se parte de un conocimiento inicial, que es el conocimiento a priori. Se elige una pregunta al azar y se calcula el conocimiento a posteriori de acuerdo con el resultado verdadero o falso de la respuesta. Se verifica si se cumple el criterio de parada. Si no se cumple, se sustituye el conocimiento a priori por el nuevo conocimiento a posteriori calculado y se va al punto 2 del organigrama. Por el contrario, si se cumple el criterio de parada, se finaliza el test. Para finalizar, a modo de conclusión, indicar que muchos educadores sostienen que en general los tests de preguntas de elección múltiple no son aconsejables para la evaluación del conocimiento, pues se corre el riesgo de que los alumnos, más que realizar un proceso de aprendizaje, aprendan a realizar tests y no aprendan la materia en cuestión. Por eso a este tipo de evaluación y de forma de aprendizaje se le conoce o se le denomina superficial, en contraposición a un aprendizaje basado en la resolución de problemas o en proyectos, donde no se depende tanto del resultado de la resolución, sino de los argumentos y procedimientos aplicados para llegar al resultado, denominándose a este tipo de aprendizaje como profundo. En cualquier caso, los tests siempre pueden utilizarse como herramienta de autoevaluación, tanto individual como colaborativa. En este último caso, las argumentaciones que entre los compañeros se dan para contestar a las preguntas del test enriquecen el conocimiento de cada alumno. Para concluir, diremos que hemos aplicado la inferencia bayesiana a un tipo de test que hemos denominado test adaptativo informatizado, que es un tipo de test que se adapta al conocimiento que tiene el alumno sin contestar preguntas superfluas, y hemos visto sus ventajas con respecto al test tradicional.